Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Amén. Y bueno, la Santísima Virgen como buena madre ama a todos sus hijos. De manera especialísima hemos visto el amor maternal que prodiga a todos aquellos que optamos por consagrarnos de manera total a ella, al modo en que San Luis María Griñón de Montfort nos explica. Y el segundo deber de caridad que la Santísima Virgen ejerce con sus fieles servidores es el de proporcionarles todo lo necesario para el cuerpo y el alma. Les da vestiduras dobles, como acabamos de ver en la historia de Esaú y Jacob. Les da a comer los platos más exquisitos de la mesa de Dios. Les alimenta con el pan de la vida que ella misma ha formado. Y les dice, queridos hijos míos, sáciense de mis frutos, es decir, de Jesús, fruto de vida, que para ustedes he traído al mundo. Vengan a comer de mi pan, que es Jesús, y a beber el vino de su amor, que he mezclado para ustedes con la leche de mis pechos. Coman y beban y embriáguense, amigos míos. Siendo ella la tesorera y dispensadora de los dones y gracias del Altísimo, da gran porción y la mejor de todas para alimentar y sustentar a sus hijos y sus servidores. Nutridos estos con el pan de vida, embriagados con el vino que engendra vírgenes, llevados en brazos, encuentran tan suave el yugo de Jesucristo que apenas sienten su peso a causa del aceite de la devoción en el cual María les sazona. El tercer bien que la Santísima Virgen hace a sus fieles servidores es el de conducirlos y guiarlos según la voluntad de su Hijo. Rebeca guiaba a su hijo Jacob y de cuando en cuando le daba buenos consejos, ya para atraer sobre él la bendición de su padre, ya para ayudarle a evitar el odio y la persecución de su hermano Esaú. María, estrella del mar, conduce a todos sus fieles servidores al puerto de salvación. Les enseña los caminos de la vida eterna, les hace evitar los pasos peligrosos, los lleva de la mano por los senderos de la justicia, los sostiene cuando están a punto de caer, los levanta cuando han caído, los reprende como madre cariñosa cuando yerran y aún a veces los castiga amorosamente. ¿Podría extraviarse en el camino de la eternidad un hijo obediente a María, quien por sí misma le alimenta y es su guía esclarecida? Siguiéndola, dice San Bernardo, no te extravías, no temas pues, ningún verdadero hijo de María será engañado por el espíritu maligno, ni caerá en herejía formal. Donde María es la conductora, no entran ni el espíritu maligno con sus ilusiones, ni los herejes con sus sofismas. Si ella te sostiene, no caerás. El cuarto servicio que la Santísima Virgen ofrece a sus hijos y fieles servidores es defenderlos y protegerlos contra sus enemigos. Rebeca, con sus cuidados y vigilancia, libró a Jacob de todos los peligros en que se encontró y especialmente de la muerte que su hermano Esaú le hubiera dado a causa del odio y envidia que le tenía, como en otros tiempos Caín a su hermano Abel. Así obra también María, madre cariñosa de los predestinados. Los esconde bajo las alas de su protección, como una gallina sus polluelos. Dialoga con ellos, desciende hacia ellos, condesciende con todas sus debilidades para defenderlos del gavilán y del buitre. Los rodea y acompaña como ejército en orden de batalla. ¿Temerá acaso a sus enemigos quien está defendido por un ejército bien ordenado de 100,000 hombres? Pues bien, un fiel servidor de María, rodeado por su protección y poder imperial,
tiene aún menos por qué temer. Esta bondadosa madre y poderosa princesa celestial enviará legiones de millones de ángeles para socorrer a uno de sus hijos antes que pueda decirse que un fiel servidor de María, que puso en ella su confianza, haya sucumbido a la malicia, número y fuerza de sus enemigos. Por último, el quinto y mayor servicio que la amable María ejerce en favor de sus fieles devotos es el de interceder por ellos ante su Hijo y aplacarle con sus ruegos. Ella los une y conserva unidos a Él con vínculo estrechísimo. Rebeca hizo que Jacob se acercara al lecho de su padre. El buen anciano lo tocó, lo abrazó y hasta lo besó con alegría, contento y satisfecho como estaba de los manjares bien preparados que le había llevado. Gozoso de percibir los exquisitos perfumes de sus vestidos, exclamó: «Aroma que bendice el Señor es el aroma de mi hijo». Este campo fértil, cuyo aroma encantó el corazón del Padre, es el aroma de las virtudes y méritos de María. Ella es, en efecto, campo lleno de gracias, donde Dios Padre sembró como grano de trigo para sus escogidos a su propio Hijo. ¡Oh, cuán bien recibido es por Jesucristo, Padre sempiterno, el Hijo perfumado con el olor gratísimo de María! Y qué pronto y perfectamente queda unido a Él, como ya hemos demostrado. María, además, después de haber colmado de favores a sus hijos y fieles servidores y de haberles alcanzado la bendición del Padre Celestial y la unión con Jesucristo, los conserva en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, los protege y vigila siempre, no sea que pierdan la gracia de Dios y caigan de nuevo en los lazos del enemigo. Ella conserva a los santos en su plenitud y les ayuda a perseverar en ella, según hemos visto. Esta es la explicación de la insigne y antigua figura de la predestinación y la reprobación, tan desconocida y tan llena de misterios. En alabanza de Cristo y del Inmaculado Corazón de María.